la apicultura. Y estamos preparándonos para entrar a ver estos animalitos. Y ya me ven cómo estoy, poniéndome todo este cargamento que hay aquí con el amigo Juan Félix, que nos va a explicar todo este proceso de las abejas. Ya estamos empezando, me voy a poner la careta, ¿no, Juan Félix? Sí, porque aunque no son muy agresivas, puede ser que alguna se despiste. Exactamente. Puede ser que alguna despistada te dé un aguijonazo. Exactamente, y yo tengo puesto aquí la ropa de astronauta y vamos a ver lo que Juan Félix, que es el profesional de estas cosas, pues va a ser. Está con unos cacharros aquí, sí, y como para pegar fuego. Yo no sé lo que hace. Aquí, ¿qué es lo que hace Juan estoy, Félix? Esto es tunera seca, que voy a pegarle fuego, porque es para encender el ahumador, echar un poquito de humo para que ellas no se alteren mucho. Y una vez que ya se les haya echado un poquito de humo, nunca mucho, porque si echamos mucho sí se alteran bastante, ¿no? Entonces este humo, como hoy el día está muy caluroso, lo vamos a tratar de refrescar un poco con un poco de incienso verde que voy a coger ahora ahí delante, que está ahí precisamente con esa utilidad, el incienso. Y una vez que ya tenga ese incienso, me voy yo a poner también mi capullón y me voy a dirigir hacia el apiario. Exactamente. Ahora, Juan Félix, ¿y el humo lo que hace es calmarla? Sí, lo que pasa es que hay que echarlo con moderación, sino por mucho. Dos causas. La primera, para que en la miel no salga el aroma al humo. Y lo segundo, para evitar que ellas se alteren demasiado si hay una invasión muy rápida. La finalidad que tiene el humo y este incienso que estoy echando, que además este incienso tiene propiedades contra la varroa, que es un parásito que suele atacar a las colmenas. Entonces, al añadir este incienso, consigo una doble finalidad. Por un lado, refrescar el humo, y por otro lado, pues echar una pequeña dosis para que la varroa, si hay alguna... La varroa es una enfermedad, un virus o algo así. La varroa en realidad es un parásito de la familia de la garrapata. De la misma familia, es un ácaro. Que lo que hace es que entra en la colmena y no es que sea el daño que ella hace directamente, sino que se convierte en vector de algunas enfermedades que son las causantes luego de que la abeja salga con el ala deforme. Entonces esta abeja que nace con ala deforme es expulsada por las demás de la colmena. Sí, porque no está en condiciones de trabajar. Y ahí en la colmena pues solo se quiere gente que sea productiva. Que trabaje. Sí, hay políticos, no quieren. No hay. Políticos no hay. Hay una reina, pero políticos no hay. Vale. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Ahora me voy a preparar poniéndome una bota. Porque a veces, como yo voy a estar directamente, si hay alguna de estas que he comentado que cae al suelo, pues puede intentar subir. Normalmente no suben con el objetivo de picar. Ellas suben buscando pues alguna escapatoria. Lo que pasa es que luego, al verse presionadas por la ropa, ya sí que entienden que se les está agrediendo y se ya defienden. Entonces se defienden, entonces pican. Ahí sobre todo hay que tener en cuenta que la abeja no pica por placer, ni pican todas las abejas. Por ejemplo, la reina nunca va a picar, solo pica cuando nace a las rivales que pueden nacer después de ella, porque dentro de cada colmena solo puede haber una reina. Sí, como en un gallinero, dos gallos no puede haber. Hemos dejado los coches a una distancia prudencial para que ellas no se metan dentro, porque si no las abejas se meten dentro y luego les cuesta salir. Y nos estamos acercando al apiario porque vamos a hacer una inspección rutinaria. Es conveniente que se sepa que esto hay que hacerlo siempre con buen tiempo. Si el tiempo está muy frío, no es lo más adecuado, puesto que la colmena siempre tiene dentro una temperatura de unos 30 grados, entre aproximadamente 32 grados. Y si nosotros abrimos la tapa con el tiempo más frío, ellas tienen que recuperar esa temperatura y entonces tienen que trabajar mucho para conseguir mantener esa temperatura. Y claro, no es conveniente hacerlas trabajar tanto, solo lo que la naturaleza les exige. Lo que llevo en las manos es el ahumador y el alzacuadro, que se utilizan, verán que parece que está bastante sucio. En realidad no es suciedad, lo que hay aquí es propóleo, que es una sustancia que es antibiótica y que se utiliza, tiene utilizaciones medicinales. Y aquí delante tenemos el apiario, que voy a revisar. Estamos en el lomo de la acera, se llama este lugar,
Y entonces voy a empezar por echarle un poquito de humo a cada una para que ellas se tranquilicen y sepan que vamos a trabajar con ellas hoy. Entonces, a este humo, como ya han visto previamente, le puse un poquito de una planta que se llama incienso, que aparte de refrescar un poco el humo, lo que hace también es prevenir la infección de la colmena con un parásito que se llama barroa. En este caso, por donde yo estoy aplicando el humo, se llama piquera. Verán ustedes que todas las colmenas no tienen el mismo tamaño y podrían ya estarse preguntando por qué sucede esto. Cuando estamos ante estas pequeñas que se llaman núcleos, en realidad lo que estamos haciendo es proporcionar el ambiente adecuado para que la pequeña cantidad de abejas que hay aquí dentro pueda sobrevivir. Porque en una colmena grande como esta y las que están por ahí, cuesta más mantener la temperatura idónea adentro. Entonces, cuando son pocas las abejas que hay dentro, utilizamos una pequeña como esta que se llama núcleo. Ahora voy a pasar por detrás, porque siempre es conveniente trabajar con las abejas por la parte trasera, porque así no interrumpimos su trabajo y ellas no se alteran porque estamos delante de su trayectoria. En este caso, se puede observar aquí perfectamente que las he estado alimentando porque no hay mucha comida y se ve como ellas llevan ya la bolsa por la mitad. En estos tiempos de invierno hay que alimentar las colmenas. Aquí dentro se ven ellas que han salido por esta tapita para arriba y están comiendo tranquilamente. Esto se hace sobre todo en invierno porque no hay suficiente alimentación para ellas. Esta parte que estoy retirando ahora se llama entretapa, que está debajo de la tapa. Y aquí podemos observar cómo esta colmena va avanzando de izquierda a derecha y tiene trabajados los cuadros de la izquierda, pero no ha trabajado aún los de la derecha. Yo voy a poner un poquito de humo por encima, suavecito, para que ellas se bajen y se den cuenta de que vamos a trabajar con ellas y no se pongan muy agresivas. Siempre es conveniente que el humo no penetre mucho hacia abajo para evitar contaminar la miel. En este caso voy a empezar por los cuadros más alejados de donde están las abejas para evitar matar alguna cuando estoy sacando el cuadro. Se puede observar como ellas aquí han fabricado cera nueva y como esta cera la han cubierto con propóleo, por eso tiene este tono más oscuro para evitar cualquier tipo de infección. Este cuadrito tiene aquí poquitas abejas, simplemente ahí no están haciendo nada y voy a ir avanzando poco a poco hacia el lugar donde hay más cantidad de abejas. Si se dan cuenta, yo tengo unos guantes azules que son unos guantes de nitrilo que a ellas les cuesta mucho agujerar en el caso de que me fueran a picar. No obstante, se observa perfectamente que hoy no se están tirando mucho. Muchas veces también depende del clima el que se tiren o no. Aquí se ve perfectamente como en este panal, que yo se lo pongo preconfigurado, no había celdillas, solo el dibujo de la celdilla. Ya ellas por aquí están haciendo la celdilla y están metiendo ahí la miel. O sea, ellas lo están labrando para darles pues la utilidad que ellas consideran oportuna. En este caso se las ve aquí a todas labrando y se observa como ya en la parte superior, por esta zona de aquí, ya se ve que ya tienen las celdillas fabricadas. Vamos a seguir avanzando hacia la zona donde más abejas hay, que ya estarán seguramente las nodrizas curando y cuidando las crías. Esto que estamos viendo aquí delante es una caja, se llama cámara de cría porque es la primera planta. Una vez que llega la primavera se pone la segunda planta y se llama alza. Entonces, en la cámara de cría siempre vamos a tener a la reina trabajando, vamos a tener a las nodrizas cuidando a las crías. Aquí vemos todo esto que se ve, son las crías. Ya estas crías están operculadas, se llama cuando se ha cerrado la celdilla, y por aquí vemos la celdilla desoperculada. Pueden observar aquí también perfectamente como una abeja llegó con polen, y aquí vemos cómo se distingue una celdilla de miel de una celdilla de polen. ¿La ven? Esta rojita es de polen y las que están al lado son de miel. Entonces, si viéramos la reina por aquí ahora por casualidad, pues ya le indicaría la que es. Si no la vemos, pues tampoco podemos pasar mucho tiempo aquí con la colmena abierta. Verán que aquí hay otra con un polen de distinto color, lo que indica que hay distinto tipo de flores en la zona. Vamos a pasar a extraer
otro panal, a ver qué nos vamos encontrando. Esta es una revisión rutinaria que se hace simplemente para comprobar el estado de la colmena. Aquí tenemos, fíjense, que el tono de esta cría es bastante más oscuro que el de aquella. Eso significa que esta cría ya tiene más edad que la otra, y dentro de poco, cuando adquiera el tono del siguiente panal que vamos a ver, van a nacer. Si se fijan, en el fondo de esta celdilla se aprecia un huevecillo que indica que la reina ha estado poniendo ahí huevecillos en el fondo de la celdilla. No sé si en cámara se puede apreciar, pero si lo vieran, se aprecia perfectamente. Este huevecillo, por la postura o la posición, mejor dicho, que tenga dentro de la celdilla, podemos saber los días que hace que la reina lo puso. Si fuera puesto de hoy, el huevecillo estaría en posición vertical. Si fuera puesto de ayer, la posición sería un poquito más inclinada. Y si ya tuviera 3 días, el huevecillo estaría completamente horizontal. Aquí vemos, estas crías ya son mucho más oscuras. Ya se ve como aquí algunas han nacido y estas por aquí están por nacer. Eso significa que la reina ha ido poniendo desde la izquierda hacia la derecha, porque yo lo he organizado así. También se podría poner en otra posición si yo lo hubiese organizado de otra posición. Eso depende del apicultor, y el apicultor lo que tiene que tener en cuenta es la temperatura de la zona y cómo le interesa a él que las abejas trabajen de un lado hacia el otro o viceversa. Mucha gente dice que no es capaz de distinguir una abeja joven de una mayor. Pues miren, aquí tenemos una abeja jovencita, si ustedes se fijan, tiene el lomo peludito todavía, ¿vale? Mientras que si vemos una abeja que ya sea mayor, veremos que el lomo lo tiene más despoblado, como por ejemplo esta, tiene menos pelillos en el lomo. Aquí vemos una que viene con polen, y todas, como ustedes ven, están haciendo su tarea. Miren qué curiosa esta. Esta está indicando dónde ha localizado un lugar para que todas las demás vayan a comer. Con ese movimiento, con esa danza, ella indica a las demás dónde se encuentra el panal, o el panal en este caso no, el huerto de flores o de miel, para ella poder ir y que todas las demás la sigan. Vemos cómo las demás están atentas a lo que ella le está indicando. Ella baila en el centro, ven que es mayorcita, que ya no tiene pelo arriba en el cogote, mientras que las más jóvenes sí que tienen pelo en el cogote. Está indicando perfectamente el camino que tienen que seguir las demás para encontrar, pues, el banco de comida que ellas necesitan. Entonces, si ustedes se fijan, me quedan 2 panales hacia la izquierda. Voy a irlos poniendo de nuevo en el sitio, siempre en la misma posición que estaban. Aquí hay una marquita que me sirve de orientación. Entonces, en este panal, normalmente lo que debe haber es miel y polen en grandes concentraciones. Si ustedes lo ven, ven que todo esto que se ve aquí, que es de un color no brillante, todo eso es polen. Ah, tenemos la suerte de encontrar la reina, una reina joven de este año, por eso tiene el lomo azul, porque cada año tiene un color y nosotros, los apicultores, la vamos marcando con el año al que pertenece para saber la edad que tienen. Como ustedes ven, es de un tamaño bastante superior al resto y va a tratar de buscar siempre la sombra, por eso levanto el panal para que ella no se me cambie y no se me vaya a la otra cara, porque no saldría en cámara. Ella no gusta de estar donde hace sol, solo a la sombra. La volvemos a poner en su sitio con mucho cuidado, porque de la supervivencia de la reina depende la supervivencia de la colmena. En el caso de que ahora esta reina muriera accidentalmente, costaría en torno a 1 mes volver a tener cría en esta colmena, lo cual significa que probablemente perderíamos una época muy importante de postura, y la colmena no estaría preparada para, cuando llegara la primavera, poder hacer la recolección necesaria de polen y néctar, un néctar que ellas luego transforman en miel. La gente suele pensar que la abeja recolecta ya directamente la miel en la naturaleza, y no es así. La abeja lo que hace es que coge el néctar de las flores y luego unas bacterias que hay dentro de la colmena se encargan de continuar el proceso y transformar ese néctar en miel. Se puede pensar que hacia la colmena las abejas solo traen, en este caso las que acarrean, se llaman pecoreadoras, se puede pensar que solo acarrean néctar y polen, nada más lejos de la realidad.
dado que también suelen traer bastante agua. Una colmena como esta puede gastar en torno a 2 litros de agua diario en tiempo como el de hoy, que está bastante caluroso. Y esa agua ellas la utilizan no solo para dar a sus crías y a las demás trabajadoras que están dentro de la colmena, sino también para pulverizarla dentro de la colmena y bajar la temperatura. Además del agua, el polen y el néctar, las abejas también traen hacia la colmena lo que llamamos propóleo, que sería esta sustancia que se ve aquí, pero que en realidad aquí no se utiliza nunca. Si ustedes se fijan, es pegajosa, ¿vale? Pero se extrae con unas láminas que se ponen debajo de esta tapa y ellas la cubren con esta resina que ellas recolectan en la naturaleza, que es el propóleo. Y ya luego, cuando esa lámina se lleva a la sala de extracción del apicultor, él allí procede a retirar el propóleo y a elaborar con él un medicamento que muchos conocerán con el nombre de própolis. Por lo tanto, hemos visto que hacia la colmena las abejas traen más de una sustancia. En este caso ya hemos hablado de 4. E incluso si nos pusiéramos más meticulosos, alguna sustancia más. Pero bueno, estas son las fundamentales y aquí se puede ver perfectamente cómo las abejas pues hacen su cometido diario. Y sobre todo, lo más importante y que nunca debemos olvidar es la polinización, que es, por decirlo de alguna manera, la tarea principal de ellas y la más importante también para el ser humano, porque el ser humano sin miel puede vivir, pero no puede vivir sin la polinización, porque todo el oxígeno que nosotros tomamos procede de la función clorofílica que realizan estas plantas que tenemos a nuestro alrededor. Si no hay plantas que realicen la función clorofílica, no tenemos oxígeno. Por otro lado, también estaría la posibilidad de tener frutos de las plantas. Si las flores no están polinizadas, no tenemos fruto ninguno. Y tampoco tendríamos nuevas plantas, porque si el fruto no está bien polinizado, ese fruto es estéril y de ahí no sale ninguna planta. Por lo tanto, hay que una vez más reivindicar la importancia de estos animalitos que tenemos aquí dentro. Ustedes lo ven aquí tranquilito, ven como yo paso la mano por aquí, la ven como las molesto, ¿ven? Y no me van a picar, ¿eh? Solo en el caso de que notaran una actitud agresiva con ellas, se defenderían. Pero en este caso tampoco todas saldrían ahí disparadas a defenderse. Solo serían las de mayor edad, que son las que tienen la misión de defender la supervivencia de la colmena. Nadie piense que las abejas por naturaleza se tiran a picar a todo el mundo. La experiencia que yo tengo es que cuando voy con mis alumnos por el campo, ven una abeja y enseguida se ponen a gritar y a chillar. Yo le digo, mira, nada, la abeja está haciendo su trabajo y tú vas a lo tuyo. Ustedes verán que yo no tengo ninguna volando aquí alrededor de mi cara, ni en mis manos, ni en mis guantes, ni nada. Porque yo las trato con suavidad, como hay que tratarlas. Por lo tanto, ninguna se va a suicidar por gusto. Aquí tenemos un perenquén, que es una especie de reptil muy característica de Canarias y de otras partes del mundo, y que suele frecuentar las colmenas, y también podemos decir que es beneficiosa para el medio ambiente, puesto que elimina pues muchos mosquitos y muchas especies que pueden ser dañinas para el hombre. En este caso, lo que estamos viendo es una lámina de propóleo que se pone para retirar nosotros la sustancia esta que luego utilizamos como medicina. Y lo que se hace es que se coloca esta lámina, que como ustedes verán está estriada, y ella desde abajo hacia arriba han ido metiendo estas pastillitas que vemos aquí. Esto es una pastillita de propóleo, se come perfectamente, yo me la podría echar en la boca ahora mismo tranquilamente, sin problema, es antibiótica. Y las abejas la usan para desinfectar la colmena interiormente. Hay muchos consumidores habituales de propóleo que gozan de muy buena salud, dadas las características bactericidas y fungicidas de esta sustancia. Los primeros que se dieron cuenta de ello fueron los egipcios. Aquí vemos la colmena debajo de la lámina. Están todas trabajando, haciendo su trabajo. Vemos que esta colmena está muy bien porque todos los cuadros están trabajados. Y vamos a cerrar de nuevo para no molestarlas mucho. Y ellas van a seguir recolectando este propóleo, que luego se vende en forma de gotas o en forma de crema para
la curación de enfermedades de la garganta, del tracto respiratorio, de la piel, digestiva. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, una enfermedad que mucha gente habrá oído nombrar, que consiste en un parásito estomacal que últimamente se está relacionando incluso con el cáncer de colon, solo remite con ese propóleo. Esto que vemos aquí nosotros, que yo estoy quitando, también es propóleo. Este no se usa porque este es un propóleo viejo, resultado de poner aquí encima otra colmena y se quedó aquí toda esta resina. Este no se utiliza, pero esto que yo tengo en las manos puede curar muchísimas patologías sin necesidad de recurrir a la farmacia. De hecho, muchas industrias farmacéuticas lo utilizan precisamente en sus medicamentos. Si alguien lo ha probado alguna vez, verá que precisamente tiene un sabor a medicamento. Y claro, dirá, oh, esto me sabe a mí a medicamento. ¿Por qué? Pues precisamente porque ese medicamento se ha elaborado con este propóleo. Los egipcios fueron los primeros en darse cuenta de estas propiedades de este medicamento, y de hecho sus momias se conservaban gracias a la utilización del propóleo en una gasa, en una gasa con la que las envolvían. Por lo tanto, yo diría que todavía queda mucho que experimentar con esta sustancia y que seguramente pues en el futuro iremos descubriendo otras muchas propiedades de la misma. En este caso, simplemente está aquí. Yo la retiraré cuando la necesite y la transformaré pues en la gota o en la crema que se usan generalmente. Incluso, por si alguien pues lo llegara a necesitar, se puede emplear en infecciones vaginales, puesto que la causante de la infección vaginal es la denominada Candida albicans, que no es más que un hongo que pues parasita, pues en este caso, pues los órganos sexuales femeninos y que causan pues muchas molestias. Se pueden combatir también perfectamente con el propóleo. Insisto en que no es esto con este aspecto tan feo que se ve aquí, sino lo que habíamos visto aquí debajo de la tapa. La saco de nuevo para que se puedan fijar que está completamente limpio, no contiene ninguna sustancia tóxica. Pero es que además el producto es totalmente pues resistente a la invasión de cualquier tipo de patología. Ni siquiera debería tener fecha de caducidad, puesto que no hay ningún virus, ningún hongo, ni ninguna bacteria que le pueda atacar. Y él sí que ataca a todos esos. Después de dónde salimos, del apiario, del apiario, y estamos hablando aquí con el amigo Juan Félix, que es profesor de literatura del Rocamagro. Sí, señor. Pero hoy no vamos a hablar de chiquillos ni de profesores ni de nada, porque también se dedica a la apicultura. Hoy vamos a hablar de abejitas, que es lo interesante. Exactamente, ¿no? Juan Félix, ¿desde cuándo te dedicas tú a este mundo de estas abejas? Pues llevo unos 15 años, aunque siempre tuve esa afición desde que era joven. Y un día encontré a un apicultor que yo creo que es justo nombrarlo. Se llamaba Miguel Carrillo de Galdar, ya él falleció lamentablemente. Y este hombre, pues viendo mi afición, pues me regaló una colmena. Y a partir de ahí empecé con la tutela de él, que fue el que me fue enseñando cómo se trabajaba con las abejas. Porque la apicultura es el mundo de las abejas. Sí, la apicultura es el mundo de las abejas, pero a mí siempre me gusta insistir en que las abejas son una especie de la naturaleza y que los apicultores simplemente somos los ganaderos de esa especie, los que les ayudamos, los que les ponemos las condiciones idóneas para ellas sobrevivir. Y también más de una vez he dicho que al igual que hay especies protegidas en la naturaleza e incluso las abejas son una especie protegida, el apicultor debería serlo también, dado que es la persona responsable de que esta especie no se extinga, teniendo en cuenta que ya abejas silvestres en Canarias no quedan. Solo abejas que ustedes vean por ahí serán que estén cuidadas por un apicultor. No hay abejas ya salvajes en la naturaleza. En pocas palabras, ¿qué es una colmena y de qué se compone? Una colmena es una... normalmente empieza con una caja de 5 cuadros a la cual llamamos nuclero, cuando son pocas las abejas que tenemos,
y a medida que va creciendo la población la pasamos a una caja de 10 panales o 10 cuadros, entiéndase que son la misma cosa, y en ese caso, en la caja de 10 cuadros las colocamos de manera que en los dos extremos de la caja haya miel y polen, y luego hacia el centro sea el lugar donde la abeja pone sus crías. Por eso esa primera planta la llamamos cámara de cría. Una vez que esa cámara de cría está completa, ya porque todas las abejas han cubierto toda esa superficie, lo que hacemos es añadir una segunda planta que se llama alza, y es donde procuramos que las abejas pongan la miel que luego retiramos. Que no se alarmen las veganas, porque, y los veganos también, porque alguna vez me ha comentado alguna que los apicultores somos explotadores de las abejas y que debería estar prohibida esta actividad. Yo le aclaré perfectamente que lo que hacemos nosotros es facilitar el espacio de trabajo de las abejas, dado que si nosotros nos fuéramos añadiendo estas cajas hacia arriba, se saturaría el espacio del que dispone la reina para poner y se terminaría extinguiendo la colmena porque la reina no podría seguir poniendo. Importancia de la reina, de los zánganos y de las obreras. Muy importantes todas esas tres etapas de la vida de una abeja que has citado, porque salvo la de reina, las demás son etapas. La abeja nace siendo una nodriza que tiene la función de cuidar a sus hermanas un poquito menores que ella y de producir la cera con la que se forma el panal. Luego, más tarde, empieza a adquirir otras tareas, como puede ser la de la limpieza o el trabajo dentro de la colmena. Y finalmente terminan siendo pecoreadoras, que son las que vemos por ahí recolectando polen y néctar y también propóleo para la colmena. Y ya en la última etapa de su vida ya son guardianas y son las que realmente atacan con el aguijón cuando se ve que alguien las molesta. Pero sobre todo la especie, diríamos, vital de la colmena es la reina, puesto que sin reina no hay colmena. Por eso es por lo que ellas atacan y por lo que ellas pican, para defender la supervivencia de la colmena, puesto que esta reina, en periodo de bonanza, como ahora con esta primavera anticipada que tenemos, en este caso, la reina pone en torno a 2.500 huevos diarios, lo que hace que la población, perdón, la población de la colmena, pues crezca rápidamente y haya una colonia suficiente para combatir cualquier tipo de plaga, cualquier tipo de enfriamiento de la naturaleza. Todo esto, con muchas abejas, se consigue gracias a la reina. Profesor, miel, multimiel, jalea real, vino, cera. Explícanos así por arriba qué es todo esto. Sí, sí. La colmena da al ser humano productos tangibles, como puede ser la miel, que es la transformación que realizan una bacteria dentro de la colmena del néctar que ellas cogen en la naturaleza. En este momento quiero hacer hincapié en que siempre que alguien quiera comprar miel se cerciore fehacientemente de que lo que está adquiriendo es miel, puesto que en mi página que tengo dedicada a la apicultura en Facebook, se llama la página Maraseo Miel, ahí pueden comprobar cómo en grandes superficies se etiqueta como miel cosas que no son sino jarabe traído de China, sirope. Y claro, la gente en su desconocimiento pues está pagando por un producto que no es auténtico. Entonces la miel, yo creo que nadie duda de las propiedades del producto y podemos pasar al siguiente producto que encontramos dentro de la colmena, en este caso el polen. Hay personas que son consumidores de polen, que lo utilizan por sus valores energéticos y alimenticios, y también podemos pasar al propóleo, cuyo principal valor es el poder terapéutico que tiene para combatir todo tipo de hongos y bacterias, y es un remedio muy eficaz para muchas de las patologías que afectan al ser humano. Por lo tanto, yo creo que tenemos que consumirlo cada vez en mayor cantidad y en mayor medida. Después del polen y el propóleo, también tenemos un producto que a veces se nos olvida, que también sale de la colmena, que es la cera. El único animal de la naturaleza capaz de producir cera es la abeja. Sin abeja no habría cera en ningún caso. En este caso nosotros estamos sentados sobre el cajón de un Toyota, de un coche, y muchos conductores, incluso mecánicos, desconocen que una parte fundamental del motor del coche es la cera de abeja. Se pueden quedar asombrados cuando digo esto, pero es la realidad.
en los circuitos de refrigeración de los coches tenemos una pieza llamada termostato, que cuando el coche se calienta lo suficiente, ese termostato se abre y deja circular el agua para que se refrigere el motor. Pues el mecanismo que lo abre no es otra cosa que una pequeña capsulita de cera de abeja que al recibir calor y aumentar de temperatura empuja la tapita hacia arriba y permite el paso del agua. Y cuando se reduce, pues vuelve y se cierra. En este caso me queda el último producto de la colmena, que es la jalea real, que tú bien citaste antes. Y ahí es donde yo creo que se produce la mayor cantidad de fraude en el mundo de los productos que proceden de la colmena. Porque la jalea real no es más que una sustancia que las abejas introducen en las celdillas cuando van a criar una reina. Precisamente sale una reina porque alguien ha hecho o se ha producido de alguna manera que la reina se haya muerto, y entonces pues ella ve la necesidad de poner una reina nueva. Eso solo es posible si quedan huevos del anterior. Pero bueno, lo cierto es que las jaleas son cantidades minúsculas, estamos hablando de una gota, y sin embargo la gente compra botes enteros. Y yo digo lo siguiente, vamos a hacer la siguiente reflexión. A mí una abeja reina, si yo la voy a vender, si está sin fecundar, me pueden pagar 15 euros por ella sola. Si está fecundada, me van a pagar 20 euros. Para yo obtener una gota sola de jalea real, tengo que matar una reina. ¿Alguien me va a pagar a mí, 20 euros por la gota de jalea real? Nadie, ¿verdad? Entonces, eso demuestra que el producto que consumimos como jalea real, en realidad contiene una gota o dos de jalea real y el resto es excipiente. Juan Félix, ¿diferencia de abejas en la comunidad canaria? Pues sí, la verdad es que ha habido algunos apicultores desaprensivos que han traído abejas foráneas y las han introducido aquí, con lo cual han conseguido incluso introducir pues este parásito llamado varroa, que entró en Gran Canaria en el año 78 y que causa pues grandes destrozos en las colonias de abejas y que obligan al apicultor a estar constantemente poniendo sustancias en la colmena para combatirla. Evidentemente los apicultores tratamos de tirar por las sustancias naturales para no contaminar nuestra miel. Valga decir aquí que mi miel fue considerada este año, la miel Maraseo, como la mejor miel de Gran Canaria, premiada por el Cabildo Insular de Gran Canaria como la mejor miel. Y eso demuestra que las cosas se están haciendo bien. Por lo tanto, hay que perseguir la introducción de especies foráneas en la naturaleza canaria. Ya vemos el caso de la Lampropertis, la culebra californiana esta que está invadiendo pues toda la isla de Gran Canaria. Sí. Y aquí ya tenemos pues mucha hibridación de especies de abejas introducidas en otras épocas. Ahora mismo está terminantemente prohibido introducir cualquier tipo de abejas que no sean la negra canaria, e incluso yo formo parte de un grupo de criadores que estamos tratando de recuperar esa negra canaria, que era la que en un principio teníamos aquí, y que todavía se conserva en un 73% de pureza, según la científica de la Universidad de Murcia, Pilar de la Rúa, que es la que está haciendo el estudio genético de esta especie. Por lo tanto, escrupulosamente, si alguien sabe que se están introduciendo abejas que no son de Gran Canaria, por favor que lo denuncie, porque no hace sino contribuir a la desaparición de la abeja negra canaria. Profesor, dicen que las abejas comen lo ajeno y vienen a traer el producto al dueño. Sí. Pero yo quiero que tú me digas la polinización. Ajá. En realidad puede aportar, pues a lo mejor en una época de bonanza, un año muy, muy bueno, 20 kilos de miel. No es lo habitual. La media está en torno a los 5 kilos de miel. 5 kilos de miel al precio de mercado son 50 euros. Eso comparado con la ganancia que pueda obtener un señor que tenga una finca de calabacines donde están las abejas polinizando, o las que pueda tener un señor que tenga una finca de aguacateros o una finca de naranjeros, nada tiene que ver. De hecho, los apicultores que yo conozco incluso cobran por poner las abejas allí, porque para ellos no es tan rentable colocar esas abejas en un sitio donde ellas van a traer ese polen. Realmente el beneficio de las abejas no repercute solo en el apicultor, sino que repercute en todos los ciudadanos, puesto que todos comemos esos productos que salen de la naturaleza y todos respiramos el oxígeno que es vital para nuestra supervivencia y que se produce gracias a la labor de las abejas. Juan Félix, castrar,
cómo y cuándo y cuántas veces al año se recolecta la miel. Bueno, eso es una tarea que en años de bonanza se puede hacer dos veces al año, se puede hacer en mayo y se puede hacer en octubre. Evidentemente estoy hablando de meses en los que se realiza la tarea en el norte, en el sur de la isla, al ser el clima distinto, también las fechas son distintas. Pero en los últimos años solo se ha recolectado en el mes de octubre, puesto que han venido unos años malos. Y en realidad el apicultor no retira toda la miel que hay dentro de la colmena, porque si lo hiciera dejaría a las abejas sin comida. Ellas realmente ese néctar lo han recolectado para poder sobrevivir durante el invierno. Y entonces el apicultor lo que hace es quitar el excedente. Para eso el apicultor tiene que ser una persona bien formada, una persona que sepa lo que está haciendo y retirar solo aquella parte que considere que está de más dentro de la colmena. Por lo tanto, incluso hay que ser selectivo a la hora de retirar la miel. No se debe retirar la miel joven, la que acaba de entrar en la colmena, sino retirar la que sobró del año anterior, de manera que las abejas puedan ver renovada su comida año tras año. Me dijiste ya antes la cantidad, yo te iba a preguntar la cantidad de miel de una abeja, de una, y cuánto vive, y una colmena, qué cantidad de miel, dijiste que unos 20 kilos buenos de abejas. En un año muy bueno. En un año muy bueno, te iba a preguntar sobre eso, pero ya has comentado algo. ¿Cuánto duran las abejas? Es importante un detalle que mencionaste antes, por abeja y kilo de miel. O sea, un detalle que no se debe olvidar es que si en una colmena hubiera una sola abeja, para esa abeja hacer un kilo de miel tendría que recorrer 17.000 kilómetros, el equivalente a dar la vuelta al mundo para solo tener un kilo de miel. Piénsese en la pequeña cantidad que una abeja es capaz de traer en cada vez que hace un viaje. Las abejas pueden recorrer en torno a 5 kilómetros a partir de la colmena, pero recorrer esa distancia constantemente también hace que en verano envejezcan más pronto que en invierno y mueran a muy temprana edad. En verano una abeja puede durar entre 15 y 20 días, mientras que en invierno puede vivir 3 meses. Juan Félix, enfermedades y pesticidas. Aquí estamos hablando de una cuestión muy sangrante para el mundo de la apicultura. Yo diría que para el medio ambiente en general, incluso para la supervivencia del ser humano, puesto que más de una vez se ha dicho que si las abejas desaparecen, pues desaparecemos también los humanos de la Eso se ha comentado. Yo pienso que tanto no será, algo habrá. Sí, es. Incluso la ONU ha reconocido a la abeja recientemente como la especie más importante de la naturaleza, dado que sin la existencia de la abeja pues no habría ningún tipo de polinización. Hay otros insectos que son polinizadores, como el abejorro, por ejemplo, conocido por Bombus canariensis, pero tiene la dificultad de que no es selectivo, o sea que él no va siempre a la misma flor, sino que puede empezar en un aguacatero, pasar a un ciruelero y luego un manzanero, con lo cual el polen de uno no sirve para el otro. La abeja es distinta. La abeja sí es selectiva, si empieza en un aguacatero, sigue en un aguacatero hasta que termina, con lo cual ese polen fertiliza pues todos los demás frutos. Pero hablando de la importancia de los productos fitosanitarios, es yo creo que la gran tarea pendiente de la Unión Europea y de los gobiernos occidentales. Pero a veces se hace muy difícil luchar contra esto porque las multinacionales farmacéuticas como Monsanto o Bayer tienen grandes intereses comerciales y están empeñados en seguir pues matando las abejas sin preocuparse pues de la subsistencia de esta especie tan importante para la vida humana. Eso es una cuestión, pero hay otras cuestiones que nos están afectando últimamente también directamente, como es el cambio climático, de manera que las abejas, ahora mismo estas que acabamos de ver, han entendido que estamos en primavera por el día soleado que tenemos. Ellas están haciendo la tarea que tendrían que hacer en primavera, han puesto muchas crías, pero seguramente si ahora dentro de una semana o 15 días vuelve a llover, pues esas crías se van a ver sin poder alimentarse, puesto que no está lo que tendría que haber en primavera para alimentarse. O sea que incluso las abejas están desorientadas en ese sentido con el clima. Protección de la comunidad canaria, asociaciones, ¿cuánto hay que pagar por las abejas? Yo no sé, y responsabilidad. Vale, yo estoy en una asociación que se llama Apigranca. Esta asociación ha ido acumulando y agrupando las demás asociaciones. Cuando yo entré no llegábamos a 70 socios, ahora estamos muy próximos a los 200 socios. Eso significa que la gente ha visto un trabajo muy bien hecho por parte de nuestro presidente, Paco Hernández,
¿Vale? Y entonces las demás asociaciones pues se están integrando en la nuestra. Realmente la apicultura, por muy raro que a alguien le parezca, no es un negocio para el apicultor, es una afición. Y yo siempre prefiero hablar de actividad ecológica antes que de actividad económica. Lamentablemente la hacienda española y la canaria entienden que esto es una actividad económica y nos graban la producción de miel con impuestos, y ellos han establecido pues un referente que son 10 kilos de miel por colmena. Ya dije antes que el año pasado habían dado 3 kilos y medio. Eso supondría que uno tendría que pagar encima de nuestro bolsillo lo que las abejas no dan. Yo creo que esta actividad debería estar incentivada y no penalizada. Las administraciones tendrían que fomentar más la existencia de apicultores, y en este caso hay que romper una lanza en favor del Cabildo de Gran Canaria, que después del incendio que quemó todo esto que tenemos aquí a la vista, pues ha ayudado muchísimo a los apicultores con comida, con reposición de colmenas, reposición de cajas, reposición de abejas. Precisamente yo, la administración más comprometida que he visto con la supervivencia de la apicultura es el Cabildo de Gran Canaria, y yo creo que en ese sentido todos tenemos que romper una lanza en favor de esa administración. Responsabilidades. ¿El que tiene abejas no tiene ninguna responsabilidad? El que tiene abejas tiene responsabilidades. De todas maneras, nosotros disponemos de un seguro que se paga a través de la asociación. El seguro se hace responsable a partir de 150 euros. De 150 euros para abajo tiene que pagarlo el apicultor. De todas maneras, yo le diría a cualquier ciudadano que pudiera en un momento dado tener una picada de abejas, que no llame la atención al apicultor, sino que de alguna manera vea el efecto terapéutico que tiene esa picadura sobre su salud, puesto que si se informa verá que una picada de abejas tiene pues grandes propiedades para la salud del ser humano. Es una vacuna. Es una vacuna. Otra cuestión sería una persona alérgica, que en este caso si esa persona, y esto sí me gustaría decirlo aquí para que no sucediera, si una persona una vez que le ha picado una abeja nota que se le cuesta respirar y que le pican los labios y la lengua, no dude en acudir al médico inmediatamente, porque esa persona es alérgica y seguramente va a sufrir un shock anafiláctico que le pudiera costar la vida si no va directamente al médico. Es muy importante en ese caso, sobre todo yo, porque sé que hay muchas personas que pueden ver este canal de televisión y que les gusta el campo y les gusta caminar por ahí. Yo recomendaría que llevaran siempre una inyección de adrenalina, por lo menos una en el grupo o dos, por si alguien resulta picado. No es habitual la alergia, pero siempre puede haber un 1 por 1000 de personas que pueden ser alérgicas y tendrían que estar protegidas en este caso. Juan Félix, traslado. Ustedes cogen las abejas y las llevan a kilómetros de otro sitio, las llevan en una caja, me imagino que tapas y tal. ¿Cómo, si tú las pones en otro sitio, ellas saben que la casa está ahí? Sí, vamos a ver. Normalmente nosotros hacemos traslados de un sitio para otro, o bien cuando la persona que nos dejó poner las colmenas en ese sitio pues ya no quiere que las sigamos teniendo allí, o bien cuando en esa zona pues no hay comida y vemos que hay otra zona que es más propicia para ella sobrevivir. No obstante, esos traslados nunca se hacen en distancias inferiores a 5 kilómetros, puesto que ellas, al recorrer constantemente esos 5 kilómetros, pues seguirían volviendo al sitio donde estaba su caja y se perderían muchas. Ellas por la mañana, al salir, ya a través del sol se organizan, localizan dónde está su aviario y ahí regresan. No obstante, estos traslados siempre hay que hacerlos por la noche, nunca por el día, porque si lo hacemos por el día y yo me llevo la caja de donde ellas salieron, cuando regresen no van a encontrar su caja. Entonces, la única forma de que todas estén dentro de su colmena es al anochecer. Así todos siempre se pierden abejas en un traslado, porque algunas hacen noche por fuera, y esas que hacen noche, al volver al día siguiente no encuentran su colmena, pero las pérdidas en ese caso son más reducidas. Juan Félix, venta, precios y calidad. Bien, venta en Canarias no hay prácticamente venta de reinas. En algún caso aislado hay alguien que vende alguna reina para otro apicultor. Lo que se suele comercializar en Canarias sobre todo es la miel. Y la miel, la experiencia que yo tengo es que tiene un precio muy reducido, dada la competencia desleal de las grandes superficies que ponen en sus expositores productos a los que llaman miel y que en realidad solo son jarabes procedentes de China. Por eso yo también quiero aprovechar la ocasión para recomendar a los consumidores que se asesoren adecuadamente. Vuelvo a citar mi página de Facebook, que es Maraseo Miel, para que vean las pruebas que hay que hacerle a la miel para saber que es miel auténtica. En realidad la miel no es un negocio, insisto. ¿Precios que tiene la miel? Pues el medio kilo ahora mismo está entre los 6 y 7 euros,
y el kilo está entre los 10 y 12 euros, en algunos casos 13 euros. Como ya dije antes, para obtener un kilo de miel puede pasar 6 meses cuidando una colmena, diariamente, incluidos sábados, domingos, festivos, noches. Todo eso se hace por afición y no se hace por negocio. No es un negocio la apicultura. ¿Cuáles son los problemas más graves ahora mismo en la apicultura? Pues ahora mismo yo diría que los problemas más grandes son la insensibilidad de los gobiernos que no apoyan suficientemente esta labor ecológica que hacemos los apicultores, y está también la misma insensibilidad, pero en este caso dirigida al control de los productos fitosanitarios que se aplican en la naturaleza y que causan pues la destrucción masiva de las colonias de abejas. Y esto es como la pescadilla que se muerde la cola, es la cuadratura del círculo. Al final, ¿qué sucede? Pues al final sucede que el propio agricultor que está añadiendo esos productos está haciendo que con el tiempo él no tenga producción porque tampoco hay polinización. Los agricultores modernos son muy conscientes de la importancia de las abejas y ellos incluso muchas veces contactan con apicultores para que les pongan colmenas en sus plantaciones para poder obtener pues mayor producción en las mismas. Juan Félix, la cosa va terminando. ¿Se podría vivir en Canarias de las abejas o es simplemente una ayuda? Pues mire, yo diría que a veces incluso supone pérdida económica. Yo tengo un caso reciente de un joven que cobró el paro, en este caso le hablaba de unos 24.000 euros, y me pidió asesoramiento para crear una pequeña empresa apícola con ese dinero, y él hablaba de comprar 100 colmenas para tener una producción suficiente para vivir. Y yo me reuní con él y le asesoré y le dije, mire, no se gaste su dinero en esta tarea, porque si usted se gasta 20.000 euros ahora en comprar 100 colmenas, el año que viene va a tener 10.000 euros, su inversión se va a ver reducida a la mitad. ¿Por qué? Porque primero, usted no sabe cuidar las colmenas. Segundo, usted no sabe qué tipo de clima vamos a tener. Usted no sabe qué productos se van a aplicar en la zona donde usted las va a poner. Usted no sabe nada del futuro y entonces usted va a arriesgar un capital innecesariamente. Si usted quiere empezar con apicultura, ponga 2 o 3 colmenas y empiece y vaya aprendiendo. Pero nunca piense que esto va a ser un medio de vida. Yo no conozco a ningún apicultor que viva de la apicultura. Todos lo tienen como segunda actividad y casi siempre hablamos pues incluso de pérdidas, puesto que en los años tan ruines que hemos tenido que estar gastando dinero en alimentos. Antes en el apiario yo mostré precisamente una colmena que ahora mismo se está alimentando, todas las demás también lo están siendo ahora mismo alimentadas, pero no es un negocio lucrativo. Yo este coche en el que estoy sentado hace 25 años que lo compré y no he podido comprar otro, y soy profesor y apicultor, con lo cual eso indica que no deja ningún rendimiento importante. Profesor, sabes que la tele tiene un tiempo, ya esto va terminando, así que tienes la cámara para que diga a la gente lo que quiera, lo que tú quieras, y si tú vendes miel, y dónde la vendes, y dónde la puedes conseguir. Así que lo que tú quieras. Bueno, la poca miel que tengo, que en este caso lo que tengo son 20 kilos, la estoy vendiendo en la dulcería La Ermita, que está en la Gran Canaria 220, subida a Villa de Pineda, en el kilómetro 1. Pero más que el interés comercial, no me mueve eso, por lo tanto no voy a insistir en la venta de miel. Lo que sí me mueve es la conservación de la especie, de la abeja y de las tareas del apicultor. Y en este caso me gustaría hacer una llamada a la población, y agradeciéndote que pongas esta televisión a mi disposición, para que hagan en la medida de lo posible todo aquello que permita que las abejas no se extingan. Una buena forma de contribuir es pues plantando plantas aromáticas en sus balcones, en sus jardines, de manera que las abejas pudieran acudir ahí. Cuando vean el vídeo que hemos grabado, verán que las abejas en ningún caso van a ir a picarlos, que no les tengan miedo, que no van a ir a picarlos, solamente van a ir a recolectar la comida, y que todos nos impliquemos en la labor de salvaguardar esta especie, puesto que, como ya dije antes e insisto, el día que las abejas desaparezcan, poco tiempo le queda al ser humano sobre el planeta. Por lo tanto, yo que soy profesor, conciencio constantemente a mis alumnos de lo importante que es, si ven una abejita que llega a su azotea y que está debilitada, que está cansada y que no puede regresar a su colmena, incluso coger una pequeña cucharadita, poner un poquito de agua y azúcar, que ella se la coma y regresará a su colmena. Una abeja sola que salvemos puede suponer pues la continuidad de la especie sobre el planeta. Profesor, ha sido un placer que usted nos haya ilustrado con este mundo de las abejas, que son muy importantes, pero que
este programa pues lo hayan visto gentes y tengan conciencia de lo que usted aplica. Como todo lo que tiene principio, pues tiene fin, este programa hoy de la apicultura arriba en estos campos ha terminado. Así que pórtense bien, ¿eh? Aunque portarse más es mejor. Ahí los quiero ver.